Hace un ratito hablábamos un poco de las nubes de luz. Es un pasaje también muy importante de la Biblia, aparece en gran cantidad de partes de ella. Las nubes de luz famosas que se acercaban por el cielo. ¿Tú crees que eran claramente ovnis, no? Hombre, si solamente es cambiarle una letra. En vez de nubes sí. por naves. <risa> <risa> es una tontería. No es más que lo que te digo. Si tú vas, es que es un test muy simple, como hemos dicho en algún otro coloquio. Sí, sí. Tú vas a la puerta de una escuela y dices que un ángel se sube a la nube y se baja de la nube... El, el niño, si no está dogmatizado, te dirá, bueno, pues si cogerá un avión o si le dice, no, no, que, no es que es una nube, el niño dice, tú eres bobo, te dirá. Si en una nube no puede subir nadie, dirá no, no, le diría al niño, no me comas el coco. Entonces, lo único que se, se pretende no es eh, más que interpretar intelectualmente, inteligentemente, con los medios que tenemos ahora, la Biblia. Y ojo, insisto que no se disminuye la figura de Dios, se aumenta. Se aumenta. La que se disminuye es cuando se le mete en planos tan ritológicos, tan arcaicos, no te voy a citar la historia, ayer estaba leyendo el, el, la historia de Giordano Bruno o de Galileo Galilei, uh -huh. las barbaridades que se ha cometido con gente que lo único que pretendía era acelerar un poco la inteligencia de, lo, de las cosas, pues eh, no, yo lo que no quisiera es que se repitiera ahora, ¿no? Sí. A la luz del siglo XX, sí, pero es muy importante. Es, muy, es importante. muy importante, porque Dios se beneficia de nuestra inteligencia. Desde luego, no se beneficia del dogmatismo, en absoluto. Dice, tú que has estudiado profundamente la Biblia, ¿cuál es el relato bíblico relacionado con la ufología que más te ha llamado la atención, no te ha impresionado? Que te parece más claro, quizá. Bueno, pues hay dos. Evidentemente, uno es el diálogo que mantiene... La presencia de Moisés con Yahvé es impresionante, es sencillamente impresionante. Y otro que es muy bonito es el que dos, tres quizá. El Abraham cuando viene a visitarle a su Señor Dios y le anuncia la concepción del hijo a una mujer estéril, es también impresionante. Y por último lo del monte Tabor, cuando el maestro se acerca a algo que ocurrió allí, que fue impresionante, que hizo que Pedro y Santiago Juan se tiraran por tierra uh -huh. y que apareciera eh, Moisés y Elías, seres que habían subido vivos al espacio o oh, a las nubes. A sí, o sea, sí, espacio, sí, sí. Y que aparezcan 4.000 años después, a mí me ha hecho cuestionarme, no solo por eso, sino que después cuando he investigado y he estado en vivo con contactados de este tiempo, pues eh, y me han dicho que lo que nosotros pensamos los dioses que nosotros pensamos muertos están vivos que solamente mueren en nuestro corazón o en nuestra falta de lógica y que esos seres se llaman mutantes y uh -huh. que están permanentemente velando al hombre a mí me ha hecho cuestionar seriamente la todo lo que he estudiado, evidentemente. Y ya no solamente hablamos de la Biblia Alice, sino por ejemplo antiguas crónicas hindúes sí, sí. como el Ramayana, el Mahabharata Ramayana. hablan de la posibilidad de eso, ¿no? Oye, además es que es, bo, o sea, sería maravilloso que en todas las escuelas se leyera y se estudiara la mitología comparada. No voy a decir ya la helénica, por sí. ejemplo, donde los dioses se juntan con los hombres. Es sí, el contactismo sí, sí. directo. Sí, sí, sí. Los dioses se juntan con los hombres y nacen híbridos. ¿no? Si lees la leyenda de los Cherokis, te dirán que los cheroquis, los guerreros venidos de la Estrella de la Mañana, bajaban por unas cuerdas, sí, sí. cogían a las eh, mujeres. ...mujeres más bellas de la tribu y tenían hijos con ellas y si lees, si lees termino ya a la leyenda de la diosa orejona sí, sí, sí. que tuvo 70 hijos con hombres de la tierra y se marchó otra y los vez gigantes que convivían y los con, gigantes que eran producto también. de la unión de seres superiores con terráqueos no o sea leer sin dogmatismo insisto sin que nos metan con una espada o con un látigo las cosas sino con, con todas las mitologías. Es decir, coges el Ramayama, el, el Popol Butch, las, los Vedas, la Biblia, y lo lees y simplemente con un poco de inteligencia te das cuenta de que se nos ha escapado la mayoría de las cosas. El... Hace muy poquito veíamos precisamente en Uscal Televista la película Hangar 18, en ah, ¿sí? la cual a muchas personas les ha hecho pensar si realmente, como decían, es el eslabón perdido. Es decir, los extraterrestres son el eslabón per perdido en esa cadena de la evolución humana. No es que se ha perdido, lo que nos hemos perdido somos nosotros, que estamos dormidos. <laughs> ellos ellos, han son, encontrado, ellos claro. son nuestros padres genéticos, o sea, simplemente ya te digo, ves en el Génesis que los hijos... De... Si lees las leyendas chinas, por ejemplo, sí. cómo eh, fueron engendrados los primeros emperadores chinos, te quedas alucinado. Eso, en fin, eh, ves cómo seres venidos del espacio engendran mujeres y... o los, los incas... Los incas que son eh, herederos de una genética del espacio, del cielo. O sea que efectivamente tenemos nuestra paternidad en el cosmos uh -huh. y lo que sembraron estos seres tiene que dar buen fruto. En aspectos eh, culturales, antiguos, como muchos pintores góticos han dejado también en muchos cuadros, pues no sé, la presencia quizá de naves extraterrestres. Ah, eso es precioso, o sea, eh, ya hemos visto tú y yo juntos sí, sí. la pintura del siglo XIII y XIV, la escuela de Fra Angelico, por ejemplo, eh, la clásica de Filipino Lippi, que es eh, como el niño Juan y Jesús, que están pintados eh, por Filippo Lippi. Ven a la nave, incluso un pastor que está poniéndose a ver la nave, o un cuadro de Carlo Crivelli, que se ve como un rayo de luz, ...desde el espacio en una nave clarísima... ...infunde una energía extraña a la Virgen... Sí, sí. ...quizá explique la concepción virginal... O, cual, ...o... ...Piero de la Francesca o Pablo Uccello... ...que hablan de a, extrañas nubes... ...que parecen que ahí no tenían sentido... ...y sin embargo cuando Adamski... ...el padre de la ufología sí, sí. del contatismo... ...nos saca sus ovnis y dice... ...ahí va, quién se lo ha copiado a quién... ...pero estamos sí, sí. hablando del siglo XIII, fíjate... ¿Por qué a estos pintores les llamó la atención... ...quizá estos aspectos y los plasmaron en sus obras de arte? Bueno, yo lo que... ...la escuela de Frangelico desde luego que son siglo 1300, eh, desde 1300 a 1400, para mí eran iniciados. Ahora, date cuenta de una cosa, en esos momentos, si estos señores salen adelante con toda la filosofía iniciática que tenían, es probable que la Inquisición se los hubiera cepillado. Sí, sí, sí. Entonces lo que hacen son, son los fotógrafos de aquel siglo. No había cámaras fotográficas y ellos pintan. Pero pintan de una manera esotérica, que solamente tenga sentido para nosotros, porque sí. los que estaban ahí no tenían plano comparativo. No lo entendía. No, no lo entendía, pero tú y yo, pues como hemos visto la película de T, vemos una pintura de Filippo Lippi y dices, hombre, pero si sí está clarísimo. O sea, que es, que es, que es alucinante. ¿no? Un tema candente, aunque polémico, que ya hemos tocado en alguna ocasión. Posibilidad de un Jesucristo extraterrestre. Pues él mismo dijo, yo no soy de este mundo. Y si lees a Krishna, por ejemplo, tú lees cómo fue fecundado Krishna, por un rayo de luz. Su madre fue fecundada por un rayo de luz. Cómo fue fecundado zaratustra por un rayo de luz. Cómo fue fecundado Sansón, por una intervención superior. Cómo fue fecundada la madre de María, por una intervención superior. Igual que comentabas del cuadro, con un rayo Exacto. de salud también, la posible fecundación claro, de la estamos, Vamos a decir, eh, se les quiere llevar a un plano de, 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 la, de lo mítico, de lo divino. Pero ¿por qué? Si este, estamos en el siglo en que la fecundación artificial se practica con los animales y se practica en las clínicas, uh -huh. ¿cómo nos cuesta tanto entender que civilizaciones superiores hayan intervenido en nuestro plano evolutivo, no solo genético, sí, sino sí, cultural? Sí. Sí, sí. Pero sí es perfectamente explicable, e insisto, y Dios se eleva con eso, porque hace que tengamos hermanos... Más alejados de nosotros, que el mundo se amplíe, que no seamos el egocentrismo del universo y que además Dios adquiera una, una dimensión impresionante. Seguiremos hablando de este precioso y profundo tema porque ahora el tiempo se nos está terminando. Es Lice, ¿qué libro recomiendas a nuestros amigos sobre esta relación, vamos a decir, de extraterrestres ayer, de ángeles ayer? En fin, hombre, me estás diciendo que. Casi los, lo estoy diciendo, los, ¿no? los que estoy escribiendo yo, ¿no? Sí. Pues hombre, Ángeles y extraterrestres hoy es un libro que nuestra asociación sacó. Y toda la línea bíblica pues, eh, lo puede pedir a la Asociación Adonai, tú sabes que existe en España. Sí, sí. Y no solo eso, sino cualquier... Hay bastantes, en bibliografía esotérica del tiempo de la Biblia, hay bastantes cosas. Quizá últimamente no se está escribiendo tanto, pero allá por los años 60, en los tiempos, autores como Rivera y toda esta gente que empezó con la ufología, Juan Jovenítez ahora también de los enviados de Yahvé, un uh -huh. par de libros, hay mucha bibliografía, pero... Lo tendremos dentro de un par de semanas es aquí estupendo. a Juan Jovenítez y charlaremos con él. Estarás presente en el coloquio. De acuerdo. ¿Vamos Vamos a conocer este libro. Nos lo presenta, como siempre, Maribel Guzmán. Uno de los libros publicados por la Asociación Adonai para la Fraternidad Cósmica es este, titulado Ángeles ayer extraterrestres hoy y que, como su propio nombre indica, identifica muchos de nuestros mitos con otros seres del cosmos. A partir de mensajes de revelación supuestamente extraterrestre, se reestructura la visión del ser humano dentro del universo, partiendo de su origen mismo y estableciendo una teoría alternativa a las ya conocidas. Las ilustraciones, las referencias bíblicas interpretadas, así como los mensajes de un claro carácter ecológico, contribuyen a definir este libro como una invitación a la introspección y a la meditación de los planteamientos existencialistas propios del ser humano. Gracias, Maribel.